Buenas tardes, bienvenido a esta casa tan emblemática, sede de la Asociación Amigos de los Patios. Nos encontramos en un patio muy característico de esta zona de Alcázar Viejo, en la cual han vivido 12 familias. Actualmente no vive nadie, es la sede de la asociación. Y para darle vida a la casa, algunas de las habitaciones, de las 12 habitaciones que hay donde vivían 12 familias, pues ahora lo que tenemos son talleres artesanos. Decidimos hacer esto de ceder algunas habitaciones a talleres artesanos con el fin de que intentábamos conseguir varias cosas. Una de ellas era trabajo artesano y empleo autónomo. Otra también era tener la casa abierta en horario de comercio donde hay un trasiego de personas y de visitantes y la casa tiene vida, y luego también pues conseguir algo de financiación para mantener el patio todo el año casi en perfecto estado, porque digamos que en primavera es cuando las plantas están mejores, pero durante el año también se puede mantener muy bonito. Entonces, porque este patio está abierto los 365 días del año y se puede visitar gratuitamente. Entonces, pues es una, la sede la compró, esta casa la compró la asociación en el año 74, y desde entonces pues estamos defendiendo estos espacios para que no se pierdan en la ciudad de Córdoba. Esta casa data del siglo XVI, como el barrio en sí, porque el barrio es un barrio relativamente que se crea cuando los reyes católicos se instalan en el Alcázar para conquistar Granada. Y entonces, pues bueno, pues todas las tropas y toda la gente que vino de las zonas rurales a servir al rey, pues se creó el barrio. La casa tiene las mismas características que se han respetado y tiene unos elementos que son fundamentales en los patios de Córdoba. Tiene esta escalera central, que es la única, el único patio con esta escalera central, que es mundialmente conocida, pero luego tiene sus pozos, sus pilas, los aseos, la cocina, todo lo que era común, que era la forma de convivir en esa época, todo compartido y todo, digamos, la convivencia era dentro del patio, y esa era la forma de vivir de esa época. Casa tiene dos visiones. Tiene una perspectiva desde abajo del patio, que el patio es una maravilla, como podéis estar viéndolo, pero luego si te subes a la primera planta de la casa, tiene otra vista. El patio tiene otra perspectiva también muy bonita y diferente. Luego, entonces, como yo siempre digo, que este patio tiene dos visiones, de abajo arriba y de arriba abajo, y se ve muy diferente.